Bien, y gracias por acompañarnos en esta La Señal de Éxitos, un viernes más con un improvisando que, ay, 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 promete. Nuestro invitado central el día de hoy, siempre en la compañía del maestro Miguel Delgado Esteves, es un comediante extraordinario, actor de televisión, de teatro, actor de voz también, un gran locutor, y me refiero a Carlos Octaviano Rodríguez Pimentel. ¿Usted dirá qué? Carlos Rodríguez, bueno, sí, me sé. Rafucho el Maracucho, para más allá. Rafucho, Carlos, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Lo bajo fondo, Ralph de Maracaibo Boys. O sea, Rafucho el Maracucho. Oye, gracias por la invitación. De verdad que tenía tiempo pendiente de venir para acá, pero por todas las vicisitudes que conocemos, pues no se dio, bueno, pero ya estamos aquí, vale, ya estamos de verdad. Eres así siempre quejosito. Sí, vale, sí. Cuidadosito con la salud. Cuidadosito, no, sí, no. Bueno, es que yo siempre he dicho que eso es como la gente que se saluda, llega a una recepción familiar, se saludan con el codo, que el tapaboca, todo el mundo puesto. 20 minutos después. Segundo whisky más tarde. Pero ese saludarse con el codo, yo le digo codearse. Vamos a codearnos. Vamos a codearnos, exacto. Rafucho, hay un eterno debate sobre, no, al maracucho no se le puede decir maracucho, se le debe decir maravino o maracaibero. A ver. Bueno, a mí me puede decir maracucho, maracaibero, maravino. Yo realmente soy de origen caraqueño. Así que me da igual. No me da igual, pero tengo 26 años. 26 años ejerciendo dignamente el gentilicio zuliano. Gracias, porque me tocó hacer un personaje de Rafucho el Maracucho en la Radio Rochela. Y lo adopté en un principio porque se me hacía fácil el poder imitar al zuliano, ya que tenemos una cercanía, porque mi familia es de origen falconiano. Y se me hizo bastante fácil el usar el santo grial del lenguaje maravino, que es el vos, la palabra vos. Claro. El de quien no maneja el vos, entonces Falcón se hablaba con vos, pero con una variación que es con J, vos. ¿Y cuándo ya te vos? Así hablan en coro. Y a mi madre, ¿vos cuándo llegaste? Entonces ya... Claro que soy, pertenezco al Estado Zulia, dignamente maracucho. Además, esa frase de Carlos, eso de espernancarte una cachetada, no, eso es lo máximo. Bueno, que espernancarse bueno. Significa otra cosa, pero en aquel momento se me ocurrió, porque espernancarse es abrirse pierna. Entonces, pero Escarrancharse, pues. Entonces se le salió bueno, te voy a espernancar una cacheta y quedó el espernancar la cacheta. ¿Quién se le ocurrió ese personaje, Carlos? Bueno, eso fue una construcción con Yajaira González. Ah, con Yajaira. Yajaira nos pidieron un personaje maracucho para... Pero hay que decirle a la gente que Yajaira González era el libretista de la Radio Rochela. Jefe de libreto de Radio Rochela. Mamá de los Guoperó también. ¿Cómo no? Y de una cantidad de personajes que se inventó Yajaira. Y recuerdo que la oportunidad cuando se creó el personaje, ella me dice, mira, o sea que me pidieron un maracucho, porque como yo había hecho la parodia de Osvaldo Álvarez Paz, me dijeron, creo que lo vas a hacer tú, creo que dijeron allá que lo tienes que hacer tú. Y yo, oye, buenísimo. Entonces, sobre todo por el colorcito. Sí. Entonces dijo, y hacen una comida en su casa y le estamos buscando el filón al personaje. Y de repente estamos escuchando un disco de Edith Piaf, ¿no? Yajaira era aficionada de Edith Piaf. Y estábamos escuchándole y le digo yo, la verdad, mi hermana, en personaje, la verdad, mi hermana, que Marcel Marceau se la comió con ese disco. No. Marcel Marceau. Y de ahí dijimos, esa es la personalidad de Rafucho el Maracucho. Marcel, que seguimos ya Marcel. Marcel Granier como presidente. Exacto, entonces, claro. Sí, entonces de ahí salió Rafucho el Maracucho. Ya yo venía caminando con Matute, el de los Guoperó. Claro, ¿no? Claro. Y Rafucho, y tenía los dos personajes al aire pegadísimos, gracias a Dios, no fue buenísimo. Qué bueno. Tú le tienes rabia a Rafucho porque él te ha robado el nombre de Carlos Rodríguez. Nadie sabe llamas Carlos Rodríguez. Nadie. Aparte que hay como, tú buscas en Wikipedia, Carlos Rodríguez, te aparece hasta gente de la época de la independencia. Sí, sí. Carlos Rodríguez, pero a granel que llaman. Bueno, tú sabes que a mí me pasó algo con lo de Carlos Rodríguez. No, responde. Sí, no, si me pongo bravo con Rafucho, no cobro, hermano. O sea, tú eres el administrador. Exacto, yo soy loco, no pendejo. Tú sabes que me pasó algo con ese nombre. Cuando yo llego a Radio Caracas, que empiezo a grabar, pues, como a los
tres meses me dice una señora que era asistente de varios actores, la señora Fina Pelufo, una viejita, ¿vos sos Carlos Rodríguez? Y yo, sí. ¿Tenés un cheque en la caja? Y yo, ¿un cheque? Sí, ¿de qué? Sé de los royalty. ¿Y qué son los royalty? Los royalty es el derecho a retransmisión que vos tenés cuando... Y yo, por dentro, Dios mío, es verdad que la televisión paga. O sea, aquel mito de que la televisión, los actores cobran un billete. Yo dije, esto es una realidad. Voy a la caja y me dicen... Yo le digo, mire, soy Carlos Rodríguez. Sí, aquí tiene un cheque. Carlos Rodríguez, papá, firme aquí. Me dan el cheque. Banco República, me acuerdo, al lado de Radio. Estaba al lado, claro. Agarro yo mi cheque emocionado, un cheque que eran como ahorita al cambio, eran como $13,000. ¡Wow! Y yo agarro ese cheque y lo voy y lo cambio y yo siempre debía una platica y eso, y me resolví. Yo, mira, me dieron la plata, abrí la cuenta, el tipo me dice, el gerente, abre la cuenta ahí. Yo abrí mi cuenta, chá, de lo más chévere, dejé la platica, agarré y saqué algo. Fui donde mi papá, papi, ¿sabes qué me pasó esto? Y contento, y yo, Dios mío, con esa emoción, es verdad, los artistas ganan, yo estoy empezando, soy un nuevo. Y a los 15 días me encuentro a Charles Barry, el papá de Juan Carlos Barry. Claro, claro. Me lo encuentro y me dice, mira, el que hacía Floja. Sí, me dice, mira, ve acá. ¿Tú te llamas Carlos Rodríguez? Y yo le digo, sí, sí, yo también. el cheque era de Charles Barry. Charles Barry. Él era Carlos Alberto Rodríguez y yo Carlos Octaviano Rodríguez, pero de Carlos Rodríguez. Cuando me dice eso, mira, ese cheque es mío. De todas las retransmisiones que tengo las novelas. ¿Cómo tú vas a cobrar eso? Y yo, Dios mío. ¿Y cómo debo? Ya te había comido. No, menos mal que yo lo había agarrado como 350,000, algo de eso. Menos mal que ya estaban saliendo los tigritos y le dije, espéreme. Mire, ese señor me cargaba loco. Papá, ¿tú te acuerdas que yo te dije que los artistas ganaban? Sí, pues no ganan nada, ¿viste? Ha mencionado a Charles Barry. Vamos a escuchar a su hijo. ¿Qué tal si escuchamos a Juan Carlos Barry que nos ha querido dejar un mensaje? Bueno, no es nada difícil hablar del señor Carlos Rodríguez, mi compadre. Tantas cosas que hemos vivido juntos desde que éramos chamos cuando comenzamos Radio Rochela. Yo comencé primero que él, unos 8 meses, 9 meses, y luego entró él. De verdad, experiencia súper cómica, y además, el único compañero de trabajo que me ha hecho llorar. él lo sabe. Un gran abrazo, compadre, todas las bendiciones del mundo, se te extraña. Amén. Muchísimo por aquí, por estos lares. Y por supuesto, todo mi cariño, mi respeto y mi estima para ti. Ahora que estás flaco, bueno, tengo que ponerme yo en línea para ver si podemos trabajar juntos y no que nos llamen el dúo 10. Un gran abrazo, Carlito. Gran abrazo, mi compa. Padre Juan Carlos Barry. ¿Cómo lo hiciste llorar? ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es la historia? Yo soy recalcitrante con el chalequeo, ¿viste? Yo, no, con el bullying, hoy dice. Con el bullying. Bueno, eso es exacto. A mí mal genético. A mí no se me olvida. Ese es mi mal. O sea, como dice un amigo mío, que yo parezco una plancha de perro calentero en buena zona. Todo el día está prendido, o sea, dispuesto a cualquier vaina. Que me dice, tú pareces un camión diésel, tiene que estar todo el día la máquina prendía para... O sea, y entonces, dale. Todos tienen una anécdota. Juan, yo le hice, bueno, que ¿cuántas no le hice yo a mi compadre, a Juan Carlos, a Coconazo, a Nené? Ajá. Los ojitos aguados para llorar ya. Yo le decía, dale, chalequea, pero después no. Y yo soy de los que te saca cancioncita. O sea, full, tu chalequeo con toda la tarifa. Pues. Juan Carlos dice que entró a Radio Rochela 8 o 9 meses antes. Sí. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo fue el casting, si es que hubo casting? ¿Cómo fue esa primera presencia en un estudio de RCTV? Sí, ¿cómo bueno, fue? El año que viene voy a cumplir 30 años, fue el 11 de febrero de 1992. Fui a Cuéntame Ese Chiste. Me salió una invitación a Cuéntame Ese Chiste en el Club de Suboficiales. Yo viví ahí en Cars and the Garden Valley, o sea, Coche y los Jardines del Valle. Ah, ok. Entonces, sí, okay. Un amigo que grababa ahí le dijo a mi hermana, mira, y fue una fiesta en mi casa, el cumpleaños de alguien, y yo me puse a contar chistes, y él, mira, vale, anda a grabar para ese programa, y me llevó ahí. Y el primer día que grabé, el productor Pepe Montesino me dijo, me gusta para que te quedes contando chistes con nosotros. Y ya en mayo grababa La Rochela porque hacía imitaciones de voces.
Ajá. De hecho, imitaba a un locutor, oye, que para descanse. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Charlie Eduardo, Ball. Claro. Entonces, a Porfirio Torres. Entonces, a Puchola. Pero, oye, mira, sí, a veces en la mañana lo puedo imitar cuando estoy muy así, ¿sabes? ¿No? Vamos con todo, hombre, jupa. Y entonces, me tocó. Y en ese momento, Radio Caracas, La Rochela, hacía sus promociones. No el departamento de promociones, sino La Rochela hacía sus promociones. Y Carlos Eduardo era locutor de Venevisión de las promociones. Entonces hacíamos las promociones en La Rochela. Ajá. Esta semana estaremos pendientes con el número uno de la animación, Gilberto Correa, en la Radio Rochela. Chaico Master Control. Number one. Hacia Héctor Mayerston también. Héctor Mayerston también. Pero el siempre Ingeve, con esos bozarrones. Claro, sí, claro, claro. El Ingeve ya es Navidad y en marzo pague la inicial. ¿Verdad, Oscar Llanes? ¿Con cuál te sentías mejor, más a gusto, más identificado? No, con todo. Pero el que siempre la gente lo pide en los shows es a Porfirio Torres en nuestro Insólito Universo. Ajá. Entonces siempre hacemos algo... Dale un acordecito ahí. ¿De cuál? No, cualquiera de esas. El maestro tocaba la guitarra de forma que se confundían esos acordes con las intenciones reales del asesino, quien esperaba tras bastidores asestar la puñalada final. Minutos antes, James Kern, del condado de Kerberborn, que ya con la realidad venezolana, nuestro Insólito Universo es un cuento de Disney. No vale, sí, ya no da risa. Sí, ya. Ya no vale. No, vale, sí. No, mira, el podcast es el podcast con más capítulos en la. Pero mira, no contaste. ¿Cómo fue que hiciste llorar a...? Ah, no, pero es que... A... No, por ellos, no, por un chale que lo pasa es que si te lo cuento aquí, de verdad que... ¿Sí? Mira, yo le he dicho... ¿Le invitaste una novia? Dilo. No, no, a mi compadre, no, vale. Nosotros somos hasta compadres y todo. Pero pues, que pues, un chaleco que arranca en la mañana y termina en la noche. Y entonces, y en un momento me dijo, mira, una cosa el aplique y otra el chalequeo. Chamo, pero tú no descansas, mano. Oye, tú le das demasiado duro a uno, mano. Un chaleco. No, y eso y muchas cosas más. Pero es que tú sabes, Román, que Carlos es políglota. En una ocasión nos encontramos aquí, entonces me dijo, vamos a almorzar juntos, Miguel, y nos fuimos a un restaurante chino muy famoso que está por aquí cerca. Y entonces llegamos los dos. Y a mí yo no podía con la risa, porque va caminando, yo es como siguiéndole a él, tú sabes, como los sobrinitos del Pato Donald, que va uno en fila india. Yo venía siguiéndole a él y Carlos ha empezado a saludar a todos los chinos. Pero dile a la... en casa de él y fue aquí en el bosque. No, vamos a decir el nombre. No, puede decirlo. Para ¿sí? Decir, sí, vale, sí, sí, sí. Sí, se puede decir. Sí, claro. Cantón. Salió un cuentón, claro. Salió un cuento. Salió un cuento. Ese es un amigo mío, vale, lo hago. Pero, como saludando a los chinitos, todos. A los chinos en chino. Pero dilo, sí, dilo. Sí, dijo más, y ojo. O sea, pero ese es el saludo que me sé. Lo demás es que ellos me siguen la corriente para echar broma, pues. Y la gente cree que yo estoy hablando chino. Yo lo que sí hablo es dialecto portugués, porque estoy casado con una portuguesa. Pero sí hablo dialecto mairense un poco, pues lo entiendo bastante. Bueno, hablando de portugueses. Ay, Emilio. Ay, mira, Dios mío, estoy arrepentida de haberte dejado, ¿vale? ¿Cómo es posible, vale? Tú sabes que yo todavía te quiero, ¿vale? Yo quisiera que tú volvieras, Emilio, pero eso sí. No. Vuelve con una cartera llena de billetes para yo seguirme gastando los reales, ¿oíste? Emilio, ¿vale? Mira, mi Rafucho querido, qué gusto saber de ti. Tú sabes lo muchísimo que yo disfruté trabajando contigo. Ojalá esto se repita y podamos volver a juntarnos y recordar esos tiempos tan buenos y de tanta gozadera. Te mando todos mis buenos augurios. Mi un gran abrazo, un gran beso. Y para mí fue una tremenda experiencia haberte tenido como compañero y gran amigo de trabajo y con el que aprendí muchísimas cosas. Te quiero muchísimo. Oye, qué linda, vale, mi bella María Elena Heredia. María Elena Heredia. Exactamente. Mario, merece Fátima. Ay, Dios, te quiero, Fátima. Ay, Dios mío. Oye, mira, esa época sí fue, de verdad, la disfrutamos. Hicimos muchos personajes, hicimos ese, el Portu y Fátima. Claro.
y también hicimos el del mesonero maracucho. Entonces, ahí y el sargento Matute, ese sí era bueno. Sí, no que los demás no lo fueran, pero eso lo recuerdo. Sí, no, eso fue entre... los tres nos complementamos de una forma. Yo siempre voy, y lo hago público siempre que puedo, yo hasta súper agradecido de Emilio porque de verdad porque es buena gente, pana. Burda, porque sí, o sea, burde buena gente. Sí, bueno, vamos a invitar a Emilio, ¿no? Que también hable Emilio. Oye, ese es mi pana. Hola, Román. Hola, Carlos. Es Emilio, tu amigo Emilio Lovera. Y bueno, desde aquí para felicitarte y en esta etapa que es tan difícil para todos, dejarte el más grande deseo de éxito y de prosperidad, y que sigas con tu buen humor y tu buena disposición para la parranda, para la alegría y para hacer reír a todo el mundo, Carlos. Y por supuesto te felicito por ahora estar en la línea y ser una persona fitness. Un abrazo a mi pana, que te vaya muy bien, y muchas gracias por todos los ratos, los buenos recuerdos, las risas, y sobre todo cuando trabajábamos en La Rochela y también en los shows. Ok, un abrazo para ti, Carlos, y bueno, saludos, Román, y abrazos también. Igual para Emilio. Yo recuerdo con mucha gracia cómo tú reventabas a reír en cualquier sketch, claro. Y era inocultable la risa de tus compañeros. Sí, claro. Y que no pararan. Eso, claro, era lo más, claro, divertido. Sí. O sea, más allá del sketch, del buen guión. Sí, sí. No, era la risa que era tan contagiosa. Sí, claro. Nosotros tenemos una complicidad ahí. Sí. ¿Cuánto había de improvisación, Carlos? ¿Cuánto había de improvisación en la grabación de un sketch? No, o sea, cuando nos dieron la... Nos dejaron, pues, porque tú sabes que es estricto la grabación. Nivel, no, sí, te salgas de aquí, no te salgas... Pues iba contándote eso, que yo en ese personaje, ese policía, no llevaba esas características. Y Emilio me dijo, porque yo tengo un cuento de esa transición que yo hago, eso nos pasó con un amigo mío en San Antonio de los Altos, ¿no? Pues un día estábamos vestidos de carnaval, echando broma por San Antonio, y habían atracado un auto periquito ahí, el de los Bellos. Y entonces nosotros andamos con un amigo, la mamá de él era maquilladora en Venezolana Televisión, y cargamos una chiva de utilería, andamos por San Antonio en un carro viejo echando broma. Y nos paró la policía y creyendo que habíamos sido nosotros. No, eso está nada, métanse para cuartelito. ¿Ah, sí? Entonces nos agarran, tú, ¿no? Cédula, nombre, tú, y todos asustados, ¿no? Y llega este amigo, Eduardo, que en paz descanse, y le dice, tú, ¿cómo te llamas? Eduardo González. Él era el más alto de todos nosotros. Ah. Eduardo González, cédula, está dirección, urbanización, el sitio San Antonio de los Altos. ¿Qué haces tú? Soy estudiante. ¿Qué estudia? Dibujo arquitectónico. Mételo para el calabozo 4. Ve, yo te lo dije, muchacho, por tal vez. Yo te dije, mi mamá, chamo, mira, ay, Carlos, ve. Tú y Richard, por estar inventando, chamo. Entonces esos cuentos, nosotros agarramos, Emilio me decía, es una transición maravillosa. Y me dijo, méteselo al policía, porque les quechen a los guaperos. Yo, claro, estaba de claro, más. Claro. Y tal fue que entramos en una sintonía y se hizo una rutina ahí, bueno, y la gozamos y empezamos a sacarnos fotos. No existían celulares, claro, sino que nos llevaban fotos, caricaturas, cosas que no. Y teníamos unos juegos internos que nada más, sí, nos activábamos con vernos. Y yo era un novato. Claro. Y aparte que yo no puedo ocultar la risa. O sea, yo digo que la risa, la todo, el amor y los reales, eso no lo puedo ocultar nunca. Y yo de verdad que no puedo, me trato de aguantar, porque entonces siempre había una complicidad, siempre había algo al aire, en el ambiente, una... O sea, hablando de complicidad, tenemos que ir a la pausa. Miguel, ajá, ustedes cuadraron algo, ustedes van a tocar canción, algo, ¿tú, ¿no? Tú cántate un... Un bolerito. Dime. Un bolerito, un bolerito se llama Dulce Niña Mía. A ver. She got smile that it seems to me remind me of childhood memories, where everything was fresh, the bright blue sky. I. Llévatelo. Ya venimos. Buenas tardes, Dulce Niña Mía. Carlos,
¿Naciste un 27 de febrero? Sí, de la semana que viene. ¿Algún comentario de la fecha? Bueno, el 27 de febrero, no, eso, yo venía de San Antonio, y a mí me agarró en San Antonio, y yo iba a la Panamericana sola, y me dieron la cola hasta el puente de coche, porque iba a casa de mi mamá en Carson de Garden Valley. Ajá. Ahí en el Cars Bridge. En el ¿Por qué no lo coche. Pronuncias más British? Eso, este, más, suena más mejor. Sorry, más, okay, más Columbus. Nah. Entonces, este, la vaina fue que... La cosa. La cosa fue que llegué a la una, y a las cuatro se prendió la plomazón. O sea, yo pasé y estaban saliendo... Ya había soldados afuera del fuerte Tiuna, claro. Y ahí fue el embrollo más grande, sí. Fue ahí en Puente Coche, sí. Hacia el barrio. Tú sabes que tú naciste, chico, un 27 de febrero, al igual que Pedro León que Zapata. Pedro León, nosotros cuando teníamos la oportunidad a veces en la UCB y celebramos el cumpleaños, claro, juntos, claro, ahí. Claro, les tengo claro. Hablando de cosas sabrosas para acompañarles. Les voy a regalar algo, una primicia para ustedes. Platanito, para... tostoncito. Tostones Rafu. Tostones Rafu, de eso claro que queremos hablar. ¿Qué es eso? A sus tostones. ¿En serio? Sí, claro, mira. Pero mira, hermano. Mira, ¿sí? Aquí está. Ah, pero este es el desayuno. Mira. Ya le vamos a dar a los muchachos de producción, ya le vamos a dar. 100% criollito. Ya le vamos a dar, muchachos. Tranquilo. Este es tuyo, Rafa. Sí, claro. Rafa. Carlos, ¿cómo te quieres que te diga? Carlos, que Rafu, dime Rafu, porque ahora estoy Rafu. Yo me acuerdo cuando publicaste las fotos que comenzó la producción. Eso. O sea, que se veía la pequeña planta de producción y tú con una caja, ¿no? Sí, con el logo, sí, ya. Exacto, sí, eso fue en el 2017. ¿Qué tal, cuatro años después? Bueno, te cuento que ahorita estamos en un relanzamiento, porque de verdad que cuando yo salí, me agarró la inflación, el tema de cuando la inflación se puso duro, que tenían criminalizado el dólar y no sé. Entonces, yo en mi afán nuevo, emocionado, vendía bastante, pero cuando iba a cobrar, me venía con lo que cobraba, no podía hacer ni la mitad de lo que producía. Claro. Y así lo fui llevando de novato y hasta que paré. Hasta que se te acabaron los reales que le cobraste, sí, a Charles Barry. Los cobres, sí. Ay, mira, los tostones son míos. Y entonces tuve que parar y coincidió que me fui a Estados Unidos, a una girita que hice por Europa, y tuvimos que parar, mantuve la operación administrativa, y a mi llegada pues tuve una conversación con la gente que me fabrica, pero la planta no es mía, y llegamos a un acuerdo, y entonces ahora salimos, ellos producen y yo llevo la publicidad, tenemos una sociedad bien chévere ahí. ¿Y en qué ciudades se consigue? Ahorita estamos en Caracas, ya en algo en Valencia. Ok. Estamos permeando poco a poco el mercado. Pero una pregunta, Carlos, ¿cómo te levantaste tú a tu mujer, ¿vale? A tu esposa? Bueno, mira, yo... Uy, ya, ajá, cuenta. Porque tostón todavía no había ya. No, vale, tostón no. Mi mujer la conozco desde San Antonio, yo la conozco desde que tiene 15 años, pero nos empatamos fue después de viejo. Yo le digo, oye, me dieron el carro chocado, le digo. Y ella lo que hacía era darme golpe, mentira. No, entonces, bueno, después pasó un tiempo de vernos nuevamente y estamos, pero a ella siempre le gustaban mi chiste y la echar de broma, pero ahora dice, viví con él. Mire, ¿cuántos hijos tienes? No, con ella ninguno. Yo tengo una sola hija y una nieta. Yo soy abuelo ya. Volviendo por un momento a los tostones. Ajá. Aquí nadie sopla la bolsa, ¿no? Para rellenarlo. No, lo que pasa es que... Tiempos de COVID, no, tú me dirás. No, aquí no. Aquí está. No, es una máquina. Es una máquina y la inyectamos hace tiempo. No, es una máquina. Lo que pasa es que están así porque en el empaque que vienen, ellas están un poquito más infladas, pero están igual de bueno, pero... Quiero compartir este sueño que creo que va a ser muy especial también. Gracias, querido Germán. Oye, Ariel. De enviarle desde Uruguay unas palabras de cariño, de afecto y de recuerdos imperecederos a mi gran amigo y admirado actor, Rafucho. El poder hacerlo significa para mí un placer. Y rememorar una cantidad de eventos vividos al lado de él que fueron todos placenteros. Para ti, para la gente de la radio, para tus productores y sobre todo para Rafucho, vaya el abrazo fraternal y todo mi cariño desde Uruguay.
Oye, pana, Ariel. ¿Se mantiene el contacto? Sí, a veces nos escribimos, hablamos. Me encantaría ir para allá a verlo y a abrazarlo, pero en este momento, bueno. Y en esas conversaciones que hay nostalgia, hay risa, seguramente habrá risa. Sí, pero inclusive estuvimos más en contacto cuando hicimos la radio cuarentena. Claro. Entonces tuvimos la oportunidad de vernos un poquito más y de conversar. Pero bueno, ahorita aquí como cada quien anda en lo suyo, pero sí quedan esos gratos recuerdos porque... De todos esos compañeros tuyos, porque Laureano Márquez hace, bueno, él trabajó en La Rochela también, claro, inclusive hacía libretos. Y Emilio Lovera con Claudio Nassó, ese es un grupito que más o menos anda parejo. De todo ese grupo, ¿cuáles son los con los que tú te has sentido mejor, con donde la complicidad es tácita? Bueno, nosotros siempre tenemos la oportunidad de reunirnos. Nosotros nos reunimos bastante, o sea, hacemos parrillita, nos vamos a Casa Emilio, claro. Nos vamos de repente allá a Oriente, donde tiene lo que llama el rancho. Exactamente. O se van, yo tengo un terreno en el Latillo, ahí hacemos parrilla también. ¿Y por qué no me has convidado? Pues lo estoy arreglando. Yo toco guitarra, ¿viste? No, va, sí va. Y he hecho chistes alguna vez. Ah, bueno, ¿verdad? Le estoy poniendo un techo. Porque... Y a Román también canta bien, ¿oíste? Bueno, vamos a Román, ¿sí? Sí, sí. Ah, bueno. Mucho, muy. No, ahorita es un está bien cerrado, es sabroso el sitio, pero le estoy remodelando un techo que es para poder guarecerse ahí, el agua, que después pega frío en la noche. Sí, pero bueno, vamos a quedarnos dormidos ahí en la intemperie, ¿no? No, pero después en la nochecita, en la tarde pegaba frío. ¿En serio? Bueno, o sea, ¿en serio? ¿Qué sugieres? ¿Que no vayamos? No, déjame arreglarlo. Tanta vuelta para decir que no. Tanta vuelta para decir que no. Es que se me echó a perder el techo y estoy buscando una máquina para clavar techado. Entonces ese es el problema. No vas a querer ir. No, me pega el frío. No. Sí. A mí me hace, yo soy de calabozo, he estado bonito que ya la temperatura. Allá recia. No, mira, nosotros cuando salimos, nos divertimos bastante. ¿Vale? Fíjate, fíjense que los sonidos, de todos los sonidos que hemos escuchado, por lo menos en dos, hablan de la nueva figura, de lo esbelto que está Carlos. De hecho, tengo un titular reciente que dice: el sorprendente cambio de Rafucho tras someterse a una cirugía de manga gástrica. Sí. ¿Habías intentado otras cosas antes? ¿Cómo resultó? ¿Lo recomendarías? ¿Te pusiste una manga gástrica? Me la apliqué. ¿Te la aplicaste? Sí, o sea, que eso me corta en el estómago y queda un cuarto. Me quitaba ya 23 kilos. Estoy operado el 17 de octubre. ¿Pero del año pasado? Del año pasado, uh-huh. Sí. Entonces, pero entonces sí, nada. Sí, es nada. Entonces, pero te digo algo, que el doctor, yo sé que él me va a escuchar, ¿Tú qué? Y puede haber su contrariedad, pues, en lo que hay un dicho en latín que es importante, caper cui regretur servi frangetur. Eso quiere decir que chivo que se debe el servicio. Pago, lo brindara si tuviera, pero no puede. Pero no, el médico, tú sabes que te dice, no, que tu vida, sí, ya, indiscutiblemente ya no como las mismas porciones, ya yo como, antes me trancaba tres arepas, ahora no, ahora me una y tranquilo, una sola empanadita, todo, o sea, muy comedia. Todo uno de a poquito. Sí, la comida bien, pero como me dice mi esposa, pero ¿por qué no te operaron la parte de los whisky, vale? Esa parte de los whisky, yo menos mal que se quedó intacto. Mira, ¿tú cantas alguna canción maracucha, vale? Zuliana. No, una gaita, una cosa. Cántale a la gente, porque la gente sabe que tú cantas muy bien. Sí, pero. Que tú estudiaste con Pavarotti y con Plácido Domingo. Yo, y con Callito. Y con Callito. Oye, Callito. Qué artistazo, Callito. Claro. ¿Cómo marca la vida de un artista, en tu caso, el haber dado los primeros pasos con ese monstruo, Callito Aponte? Bueno, imagínate. Y realmente fue con él, porque yo empecé en Cuéntame ese chiste y él era el animador de Cuéntame ese chiste. Claro, claro, claro. Y de Callito aprendí la disciplina, lo estricto, porque aunque nosotros pareciéramos que somos unos desordenados, ¿sabes? Para esto hay que tener disciplina. Uh-huh. Claro. Hay que, y yo se lo recomiendo siempre a los nuevos comediantes, lean un poquito cultura general. Uh-huh. Eso te abre un universo grande para improvisar, claro, que no te lo imagines. Esa es la puerta, claro, para entrar. No te especializas en un tema, pero pues... tener conocimiento de todo, y eso yo que te lo digo, que ayuda bastante. Eso dicen de los periodistas, que tienen un océano
de cultura, pero de un centímetro de profundidad. Sí, exactamente. Sí. ¿Tú sabes yo tuve que... 6 años en Eliesa, 6. Yo tenía la cantina. Ya, yo dije, bueno, pero una caja de sorpresa. No, no, dale, yo soy contador. Pero cuenta, de chiste, cuenta, de hasta de cuenta. Okay. No, pero es que se ha dicho muchísimas veces que el humor es una cosa seria. Sí, como se ha dicho, no, inclusive. Y de unas expresiones más altas de la intelectualidad. De la intelectualidad. Claro. Bueno, y Aquiles Nazoa decía que el humor es justamente decir cosas que la gente se ría, pero que esté pensando sin que se dé cuenta que está pensando. Sí, está pensando. En el argot criollo, en eso tiene un nombre, lo que yo practico. Estamos en horario controlado. Lo que yo practico eso en inglés, en la gran escuela de la comedia, a mí me decían The King of Loveshire. Okay. The King of the Loveshire, o sea, el rey de la morcilla, amorcilla, Loveshire. El rey de la morcilla. Ah, tú eres también de los de Mondongo. Con la luna no te vayas. Sí, y el del Guayesai. Del Guayesai, que es el quesillo. Quesillo, Guayesai. Sí, la batalla. ¡Qué inglés! Sí, hay una batalla donde peleó Páez, que era la hechicera de Hormidal. La que será el medio. Bueno, ya que estamos de chistes malos, ¿tú te sabes la canción de la hielera? Franquintero. Hielera de lo más lejos del horizonte. Y una que cantaba, la que vendía queso, que esa es de Chico Huarque, que creo que es. ¿Cuál? Oh, ¿qué será, qué será? La idea. Que uno la conoce. Las ideas de esos amantes cantan los poetas más delirantes. Infelices en la fantasía de las meretrices que van hablando alto y la voz llega y gritan en un mercado, ¿qué cosa es esa? Eso es un mundongo, ¿será que será? Que no tiene de mano, ¿qué será, qué será? Que tiene de trencita, ¿será que será? Y le falta el queso de mano. ¿Qué será? Refucho, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde fue? ¿Qué recuerdas de ella? Ay, mi infancia fue súper feliz, ¿vale? Yo tuve una infancia. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, somos 5 hermanos. Vago recuerdo. Sí, 5 hermanos. Y de los recuerdos más bellos de mi infancia fue lo dedicado mi papá a nosotros. O sea, mi papá nos llevaba a jugar pelota a los 4 y nos llevaba a los amigos del edificio. Se compró una ranchera para llevarnos a todos a jugar pelota. O sea, y de verdad, y mis hermanos, bueno, nosotros tenemos una complicidad entre hermanos. Todo para nosotros, yo a todos le ponía una cancioncita. O sea, todo tenía algo en mi casa. A Carlos le tenía que poner una cancioncita. Entonces todos ya de viejo nos reímos porque todos identificamos los recuerdos con cancioncita y vagabundería. ¿No? Entonces eso para nosotros era demasiado divertido. Y eso lo sacamos de mi mamá. Mi mamá imitaba a todas las voces de la familia. ¿En serio? Sí, vale, mi mamá era... O sea, por ahí viene la cosa de tu madre. Sí, de mi mamá. De tu capacidad de imitar. Sí, mi mamá imitaba. Y tengo un hermano que es comediante también que está en Chile, Arturo. Y buenísimo. Y se inventa sus propios chistes. La gente tiene un humor así pepetísimo, pero bueno. Pepetísimo por Pepeto. Exacto, por Pepeto. Pero mi hermano es de los que inventa esos chistes que en estos días, por decirte, oye, ¿sabes que en estos días estaba Arnold Schwarzenegger y el otro? Sylvester Stallone en su yate y llegaron a la bahía a meter sus yates en la bahía y le dijeron, no, aquí no se pueden parar. ¿Pero por qué? Porque Jean-Claude Van Damme. ese tipo es... el tira uno que me da mucha risa, que era que las monedas estaban manifestando. Las monedas estaban manifestando frente a la asamblea, los de Fuerte, el dos Bolívares, manifestando y de repente, bueno, pero ¿qué nos pueden decir de esto? No, vamos a esperar los medios. Esas son cosas de mi hermano siempre Arturo. La culpa de la prensa. Sí, exactamente. Mi hermano siempre con eso. ¿Y la ranchera tenía canción? La ranchera que había comprado papá. No, era nueva, no tenía. Ajá. No, pero nosotros hasta el del autobús
el que nos iba a buscar, le poníamos sobrenombre. Bueno, mira, pero es que son innumerables tíos que tiene, o sea, mi abuela. O sea, nosotros chalequeábamos a todo el mundo, entonces todos tenían su casa. Pero mi abuela era pila. Mi abuela era... ¿De dónde era ella, Falconiana, Carlos? Coreana, de Churuguara. Ah, de Churuguara. Yo me acuerdo que uno, ese tipo de viejita que tú crees que la vas a fregar. Y entonces yo llegaba, un día estábamos montando un avión en Punto Fijo, desde el Josefa Camejo veníamos para Caracas. Y ella es la primera vez que se montaba en el avión. Y yo le digo, abuela, ¿qué hace usted si se cae el avión? Me dice, te morís vos también, pendejo. ¿Qué no creía que la iba a fregar? ¿Sabes qué? Me dice Churuguara. Yo me acuerdo que una vez me cuenta un compadre, un amigo mío, me dice, no, tú sabes que un tipo me dijo, mira, que te contactara, me dice él, para que me contactaran a mí, porque él compuso una canción y él quiere ver si tú le puedes hacerle el arreglo y todas las cosas. Ah, ok, está bien. Entonces la cosa era, voy de Churuguara hasta Punto Fijo. Voy de Churuguara hasta Punto Fijo. Y de Punto Fijo hasta Churuguara. No, bueno. Churuguara, Churuguara, Punto Fijo. No, vale. Hay gente loca, ¿viste? O sea, no, hay que gente. Yo compuse una hace tiempo que se llama, permíteme la guitarra. La guitarra, ¿tú tocas guitarra también? Sí, esta es una canción, esta la compuse yo. Se llama La Fuga. Ay, Dios. Sí, sí. Esta es la historia de un preso que se va a fugar de la cárcel. Fuga y tocata. Sí. Tocata y fuga. Tocata y fuga. Ay, Dios, ya sabía yo que iba por ahí. ¿Cuánto dura el tema? Depende de la rea. Tienes uno nuevo, Miguel. Un chiste nuevo. Quiero compartir un último sonido a la mañana de hoy. Hola, Rafucho. Te habla Américo Navarro. Oye, vale. Aprovecho la oportunidad para que los oyentes sepan que trabajar contigo, bueno, no es fácil. Es difícil porque es que tú haces reír a no solamente al público, sino a todos nosotros, los compañeros que trabajamos contigo. Y entonces, bueno, esa risa a veces no conviene, pero bueno, ahí estamos. Oye, qué extraño es. En el portugués con Rosita. Ay, Dios, he visto. Es que desde la Radio Rochela tú te destacaste por tu talento cómico. Hasta hoy en día, que haces los shows en vivo y nadie que te vea deja de reírse. Bueno, quiero que saludes a toda la gente en Venezuela. Yo estoy aquí trancado, pero no puedo ir todavía. Pero pronto espero poder llegar a Venezuela otra vez. Ahí tengo yo todo. Sí. Así que me saludas a todos los venezolanos, a los maracuchos, a la gente de Mapararí, de Churuguara, de toda Venezuela, porque tú viajas mucho. Así que un gran abrazo, Rafucho. Te quiero mucho, Rafucho. Te quiero mucho. Oye, igual, qué dale, bonito qué sonido. Qué cariño tan grande, vale. Yo, oye, de verdad que nosotros disfrutamos de verdad grabar los sketches, porque cuando nosotros hacíamos uno, particularmente con, que se llama El Mesonero Maracucho, yo tenía que descargarlo a él y a Fátima, a María Elena Heredia. Era un mesonero. Y estaba el libreto, el escritor me ponía, viene la parte de Rafucho, al principio ponía que haga lo que le dé la gana. Después me daba una guía y me decía, dale que confiamos. ¿Ya Jaira? No, ese era Francisco Martínez. Ah, ok. En eso fue en A Que Te Ríes. Entonces yo los insultos que tenía que eran inventados, eran improvisados, que no estaban en el libreto. Por eso era que le daban los ataques de risa. Claro. Y entonces si cortaban, yo le decía al director, dame un minuto, y me iba atrás a esconderme. Cuando tienes esa línea, ese campo abierto ahí, a pensar, tengo una morcilla nueva. Porque a mí me encanta trabajar con la energía del estudio. Si tú haces que el estudio se tortille la... risa, papá. Claro, eso se transmite. Claro, pero es que yo he comentado muchas veces, lo he comentado aquí cuando yo trabajaba allá, que me invitaban para los sketches, para los sets de grabación de Radio Rochela, y aquello era
tan sí, divertido. Vale. Esas risas no eran risas prefabricadas, no, mano. Así es, así es. Que era demasiado cómico, demasiado talento, demasiada vivacidad, demasiada sí, velocidad vale. sí. para reaccionar ante una situación determinada. Y salían unas cosas que realmente era muy divertido. Sí, sí. Ahí los compañeros, me ha tocado trabajar con ametralladoras de la improvisación, como el gato, el hermano Cocó. Que claro, casa, claro, claro. El gato era una ametralladora y sí. eso nos hacía reír a todos. Sí, el día sí. que falleció el gato, el velorio parecía un templete, ¿vale? Una verbena, recordando nosotros cada uno de los episodios del gato. Claro. Y eso eran risas y risas y risas. Pero él todo tenía un cuento, un chiste. ¿Sabes que Carlos, para cerrar, Miguel, por tiempo. Sí, ok, pero rapidito, Napoleón de Fit. Cuando también estaba, me recuerdo eso, entonces un día llega Toco Gómez a visitarlo y le lleva una carta. Un papelito. Un papel y le dice, mira, tú le puedes llevar esta carta a Reni. Unos malandros. Sí, no, así, sí. Y se lo hicieron, ya le tocó Cherry, a Cherry Navarro. Sí. Eso es más malandro. Ese otro Toco, tú te puedes morir de la risa con Toco en una reunión. Bueno, Miguel, la despedida. Bueno, mira, bueno, hermano, entonces... No será hasta un hasta Dios, sino será un hasta luego. Hasta luego. Nos vas a invitar a comer ahora a Román y a mí. Mira, allá en el terrenito sí. ese que tiene. Ya le trae todo. ¿Tú vas a insistir en el terrenito? Ya le trae todo. No, vamos a dejarlo así. Hace rato yo prefiero el calorcito. Hace rato me acordé de un chiste del tipo que le pregunta, oye, haber vivido 20 años al lado de un circo, ¿no ha afectado para nada tu vida personal? No. Qué bueno eso. No. Le vamos a hacer un regalo para despedir ya a Carlos. Un regalo cortesía de Pomodoro Salsas. @pomodorosalsas es una variedad de salsas para pastas, pastichos. Lo llevan hasta la puerta de la casa. No me lo pueden llevar ahorita para la casa, pero yo voy para otro lado. Que te lo prepare. Yo te lo llevo. Insiste, oye, Miguel, en ir a la casita, a la del frío. A la que no tiene techo. Sí. A la máquina. No, yo te lo voy a invitar para allá, para Pomodoro mi casa. Pomodoro Salsas, 0414-254-6829. Nos hace llegar este regalo para Carlos. Carlos, un privilegio. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. De verdad que la espera valió la pena porque estaba súper pendiente de venir a compartir con usted. De verdad. A mí me gusta este tipo de entrevistas así donde uno puede echar bastante broma. Qué raro. Miguel, no vayas a mojar el tostón en la salsa. No lo voy a mojar. Te recomiendo que hagamos uno en horas nocturnas y ese nos va a quedar mejor. ese. Para adultos. Eso. Y lo hacemos. Gracias, eso, Carlos. De verdad, un fuerte abrazo. Sí, gracias. Y se va ese podcast... Porque hace un poco sí. le vamos a poner con podcast agua. Con podcast agua. Esta es la señal de éxito.